Estamos hablando de la identidad del laico, ¿verdad? Hoy queremos reafirmar lo dicho. Hemos hablado de cómo los laicos están en la vida de la iglesia naciente, cómo los llaman, cómo los reconocen, cómo están presentes en el quehacer de la evangelización. Pero hoy queremos hablar de su espiritualidad. Ya el magisterio habla de la espiritualidad laical. ¿De dónde le vendrá su espiritualidad? ¿Qué cosa es tener espiritualidad? Tendríamos que remitirnos a la esencia de la espiritualidad, que es vivir bajo la acción del Santo Espíritu. La palabra espiritualidad deriva de eso, del neuma, de la acción del Santo Espíritu. Es propio de una persona, es lo más hondo de su propio ser, la espiritualidad. Sus motivaciones últimas, su ideal, su pasión, la mística con la que esa persona vive, sus luchas por contagiar lo que tiene dentro, todo eso emana espiritualidad, proyecta espiritualidad. La persona es un ser espiritual por excelencia, y cuanto más consciente vive y actúa, más la espiritualidad fluye de él o de ella. Sus valores, sus ideales, su mística, sus opciones más profundas, sus utopías. Todo esto hace que la persona sea un ser espiritual. A veces cuando hablamos de espiritualidad, creemos que nos remitimos a los rezos. La espiritualidad va a lo hondo del ser persona. Su espiritualidad será la talla de su humanidad. Para los laicos, la espiritualidad los define como la vida según la acción del Santo Espíritu en ellos. Vivir entonces nuestra espiritualidad laical es una invitación, sin deformar nuestra identidad, a vivir según la acción del Santo Espíritu. Entonces tú, como laica y como laico, puedes y debes tener espiritualidad. Ser un ser normal, no añadir nada extraño a tu vida, sino que permitirle al Santo Espíritu transformarte cada día. A veces se podría pensar que el laico, para tener espiritualidad, tiene que ser una pseudo religiosa o un pseudo cura. Nada, nada más lejos de la realidad. Un laico y una laica tienen espiritualidad cuando se permiten y le permiten al Santo Espíritu manejar, conducir, orientar, acrecentar su presencia en su ser. Querido laico, querida laica, tú estás llamada, llamado a tener una profunda y real espiritualidad. Sin dejar de ser un laico o una laica en el mundo, vívela. Permítele al Santo Espíritu transformarte, construirte, edificarte, porque hoy el mundo necesita hombres y mujeres de fe, laicas y laicos, que proyecten, transmitan la presencia del Santo Espíritu en sus vidas. Que la bendición de nuestro Dios fecunde tu espiritualidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.